seguimos acá, por supuesto, en el Destape, disfrutando de lo mejor que se vivió en el Bayfront Park. Pero además queremos aprovechar, como siempre, para enviarle saludos a todos los que están conectados en nuestro canal de YouTube. Y está, como todos los días, Víctor Castro, que dice, excelente tarde, deseando bendiciones en abundancia y un feliz merecido y bendecido nuevo año. Así es, también la señora Aide Castellano dice buenas tardes para todo el maravilloso equipo de Chica al Día, bendiciones para usted también, señora Aide. Así es, Filomena también está conectadísima acá en nuestro canal de YouTube y dice buenas tardes para todo el grupo, me hicieron mucha falta estos días, pero merecen descanso, un muy feliz año 2024, libertad para Venezuela. Así es, Mariclara Betancourt Roa dice buenas tardes, saludos y bendiciones a Chica al Día desde Aragua, Venezuela. Qué rico, desde Aragua. También está José Carlos Toledo, como todos los días, que está súper conectado y dice, hola, hola, feliz año nuevo, bendiciones, mi gente de EBTV, en especial para la Blue Girl, Gabriela Vergara. Saludos desde Calabozo, Guárico, Venezuela. También Vivian Rincón Menchaca dice, bendiciones para toda la familia de EBTV, especialmente para Andy, para Ay, Javi, para qué linda. También. Beso para ti, pero también está Carmen González, que dice, buenas tardes, Gabriela y Andy, bendiciones en este 2024. Será el año de los éxitos y cambios. Saludos desde Guarenas. ¿Qué bueno, tal? Ya vamos a seguir también con los saludos, pero estamos precisamente reviviendo las emociones que tuvimos el primero de enero a tempranas horas del año, tempranas horas de la madrugada, cuando estuvimos recibiendo juntos y a través de la pantalla de EBTV el 2024 en el Bayfront Park. Y una venezolana que ha dejado el nombre en alto de nuestro país, de nuestra cultura, pero también ha demostrado su talento y su buena puesta en escena, tuvo la oportunidad de conversar con nosotros un poco y contarnos cómo se preparaba y cuáles eran sus tradiciones para el 2020, para recibir el año y recibir el 2024. Y así pudimos hablar con ella. Vamos a ver. ¡Mago! ¡Yo lo busqué, Gaby! Bueno, pero te tengo una reina directamente desde Mérida para el mundo. Está nuestra querida Marge. Gracias, Gaby. Marge, ¿cómo gracias, estás? Eres Melchor. Bueno, Baltasar no, o eres Gaspar. ¿Será? ¿Qué tú quieres de Reyes Magos? Yo quiero todo lo mejor, bendiciones y salud y sobre todo quiero que en el mundo haya paz. Amén, mi querida, amén. Pero queríamos saber también cómo te sientes, cuáles han sido tus deseos durante todo este año que se han cristalizado. Conocemos y sabemos tu esfuerzo, tu carrera, tu dedicación, tu maravillosa voz y creo que Dios ha dado cada pasito de iluminar cada camino en esta trayectoria. La realidad es que me siento muy bendecida, muy afortunada de no solamente estar en esta fiesta cerrando un año tan retador y tan bendecido, sino también con mi carrera en el momento en el que está, vienen cosas maravillosas, un 2024. Y estoy feliz de estar con ustedes compartiendo. Venezolanos triunfando en el exterior, venezolanos que nos dejan en alto, porque no solamente es talento, sino esencia. Gracias. Bella. Y belleza. Te queremos. Marger, el año que viene es un año electoral en Venezuela. ¿Cómo lo ves? ¿Vas a votar? Yo siempre voto. Yo incluso acá. Viajaba acá. Pero... ¿Y ese look además de dónde? ¿De dónde viene este look maravilloso? Este look es gracias a Rosita Hurtado y Emilio Uribe. Mira, se dice en EBTV y decimos todos nosotros que huele a libertad. ¿Tú sientes que huele a libertad? ¿Que ya tenemos ese aroma? Yo siempre voy a tener fe. Eso no me lo va a robar nadie. La esperanza de ver, y se me pone la piel de gallina, mi Venezuela libre. Y a mi Venezuela grande. Así es. Y el trabajo es de todos, es tomar conciencia cada uno de nosotros y no pensar desde el egoísmo y nuestro beneficio propio, sino del beneficio de un país y de las futuras generaciones. Así es, y con esa energía, con ese espíritu valiente, fuerte, también tenemos que celebrar por las bendiciones, por la salud, por las oportunidades y porque huele a libertad, ¡claro que sí! Así es, pero con ese traje espectacular. La verdad es que estaba espectacular, Marger, y yo le voy a contar algo que además me llamó muchísimo la atención. Tenemos tiempo, mucho tiempo viendo el talento de Marger en escenarios internacionales y de pronto le digo, amiga, ¿de dónde eres tú? De Venezuela, y yo, obvio, obvio que eres de Venezuela, pero
¿de dónde? Y me dijo, de Mérida. De Mérida. Y yo con ese color bronceado y ese sabor que tiene, me van a matar los merideños. Yo pensé que era como de la costa. O sea, ya del Tigre, de mi pueblo, de Margarita, no sé. Yo también pensé, pero te digo una cosa que me emocionó mucho, mi querida Gabriela Vergara, y para todos ustedes que nos están acá conectados en la señal de EBTV, es que Marjorie tenía una emoción a flor de piel, una conexión con la realidad que se vive en Venezuela, su vulnerabilidad emocional ante tener que hablar de nuestro país, pero por sobre todas las cosas, esa esperanza, esa fe, como dijo ella, yo siempre voy a votar, yo siempre voy a tener fe y yo siempre voy a luchar por mi país. Yo creo que es una demostración importantísima para todos nosotros los latinoamericanos, pero en especial de los venezolanos que luchamos y trabajamos en pro de la libertad y la democracia, y ella no tuvo miedo en decir lo que tenía que decir y expresar, por supuesto, su deseo de que Venezuela pueda tener la libertad que tanto esperamos y deseamos. Y con esa firmeza se subió al escenario y así vivimos las emociones de Marjorie en el Bayfront Park. Maravillosa. Para encontrarte otra vez, solo así sabrás que esto vale mucho más toda mi suerte. Yo soy capaz de arriesgar. Sé que si es contigo, algo bueno vendrá. Como las olas del mar que siempre vienen y van. Si la marea está alta, volverá a bajar. La vida es siempre igual, todo cambia menos esto. Y el coro dice, baby, baby, cante conmigo. Baby, baby, que es tan fuerte. Es facilito, solo baby, baby, a nuestros babies, ¿ah? Baby, baby, no lo sientes, baby, baby, que es tan fuerte la suma y resta, siempre será la ecuación en donde vamos a ganar, es para siempre, sé lo que cuesta creer. Después de caer al vacío y saber que no hay respuestas y me podré equivocar, lo que importa es sembrar un día a la vez, como las olas del mar que siempre vienen y van. Si la marea volverá, volverá a bajar. La vida es siempre igual, todo cambia menos esto. No lo sientes. Maravillosa, impecable la puesta en escena. Además, la conexión, como yo siempre digo, qué importante es ver un artista, un cantante que se conecta con el público, que hace que el público sea parte de sus canciones, que sean parte de sus coros. Y ella realmente demostró su voz, su talento y su maravillosa energía. 28 talentos desfilaron esa noche en casi 7 horas de show ininterrumpido. La verdad, espectacular. Al regreso de la pausa tendremos un poquito más de todas esas emociones porque usted lo pidió. Y si están online, dale click. Ya venimos. We are gonna be happy. We are happy and blessed. Baby, baby, no lo sientes. Baby, baby, que es tan fuerte la suma y resta. Siempre será la ecuación, el amor, la solución, aplicando el teorema de dos.